buenas tardes. Tenemos previsto un desfile con los chicos de Escuelita de Fútbol. Vamos a presentar una de las copas que hemos ganado en el torneo de Unión de Sunchales, que bueno, nos ha costado mucho, pero lo hemos logrado y estamos muy contentos de todo lo que vamos haciendo paso a paso. Y también vamos a hacer un reconocimiento a una persona muy querida del club, que va a ser una sorpresa también, así que estamos contentos con eso. Te pregunto, como vicepresidente del fútbol infantil, ¿cuál es el objetivo? ¿La copa o la participación del chico más allá de la copa? La participación del chico. La participación del chico tiene mucho que ver. Ir, jugar, divertirse y también tener un poco de competitividad. Para nosotros también es importante. Seguramente lo habrás notado y si no lo vas a ir notando con el paso de los años. El padre o la familia en sí acompaña al chico en infantiles especialmente. Y después de a poquito, cuando el chico va subiendo de categoría y pasa a inferiores y después ya llega a los planteles superiores, es como que se aleja. ¿Cuál es tu opinión? Y eso es difícil. Cada padre tiene una manera de pensar. Si fuese por mí, yo a mi hijo lo acompañaría hasta que termine su carrera. Pero, qué sé yo, siempre pedimos que los padres acompañen desde escuelita hasta donde ellos lleguen, hasta donde ellos decidan. Y esta es la última, ¿cómo está y cómo cierra el año el Deportivo Independiente en Infantiles? Hasta ahora de 10, cerramos el año con el torneo de Libertad de Sunchales, que tenemos muchas expectativas y ojalá se nos dé. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. A usted, un abrazo.